Indicaciones para saber la talla de medidas femeninas. En todas las medidas se deben tomar directamente sobre el cuerpo en ropa interior frente a un espejo con un metro o cinta métrica en centímetros. Importante, en el momento de toma de medidas no deben dejar ninguna amplitud o desahogo. Vamos a tomar tres medidas. Medida A, que es el busto, medida B, que es la cintura, y medida C, que es la cadera. Busto. Por la parte inicial del metro, en la zona más pronunciada de tu busto, dale la vuelta por la espalda y vuelve al punto de partida. Cintura. Pon la parte inicial del metro en el punto más estrecho de tu cintura, 2 centímetros arriba del ombligo aproximadamente. Dale la vuelta por la espalda y vuelve al punto inicial. Cadera. Pon la parte inicial del metro en la parte más ancha de tus caderas. Luego, pasa por atrás y vuelve al punto de partida. Esta medida te debe dejar subir y bajar el metro para saber que tomaste la parte más ancha de tus caderas.